máquina. ¿Y de quién es esta máquina? ¿Sí? Ustedes van a decidir para qué va a servir esta máquina. Puede ser algo que exista o algo que ustedes tengan. Para continuar con lo que viene, que es el trabajo que teníamos pendiente, ¿se acuerdan de la semana pasada? De decidir en grupo una situación para poder ponerlo como ejemplo y después hacer el foro entre todos los empleados y trabajar sobre esa situación. Vamos a hablar de eso. Tengo un protocolo que les voy a leer. ¿Ya? Dice. Seguridad. Oye, profe, ¿qué están hablando? De algo súper importante que tú también tienes que saber. ¿Qué pasó? Escucha este último párrafo que es el más importante de todos. Bueno. Es importante que ustedes conozcan este protocolo de seguridad porque es de la comunidad y para toda la comunidad. Todo lo que ella dice de alguna manera es verdad. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de sus críticas? Pero a la misma vez también hacernos cargo de las críticas del otro estudiante que son, quizá tienen algunas cosas en común, pero otras cosas diferentes. Para mí es algo que me acompleja bastante. En cierto modo no me desespera tanto que no haya una respuesta, pero sí que nos interese el diagnóstico. Y que en cierto modo casi bíblico todos están invitados al reino de la confederación suiza. Pero nuestra pega es, en algún momento, a lo que decía Rodrigo, o yo lo entendí así, provocar estas fricciones y en otro momento saber cómo canalizarlas. Yo creo que nosotros vivimos, y más en este momento, un periodo fuerte de transición. Yo lo siento así en este liceo, un periodo de transición donde tienes un pie en lo que era lo tradicional, para dónde va dirigido el colegio, para cómo era. Hoy día mismo, por ejemplo, con el cuento de la PSU y todo eso, yo creo que todavía tenemos un pie en lo tradicional. Y lo otro es poner este proyecto que quiere ser distinto, que quiere innovar, pero no logra encontrar el equilibrio. Entonces usted va a hablar y usted, después de hablar, le da la palabra a la persona siguiente. Y solo usted es la que da la palabra. Ahora somos hippies. Sí, somos hippies. Pero es que el profe ahora siempre hace lo mismo en el confe, ya nos tiene muy aburridos. Y todos los chiquillos que salen a la calle, que dicen que aquí, que acá, son todos libertarios de Ñuñoa, se creen todos anarquistas. Y siempre hacen lo mismo y ustedes los pescan a ellos nomás. Sentí que acá, aquí pudimos abordar temáticas que vivimos nosotros acá en el liceo que no hubiera sido posible trabajarlas de esa manera simplemente, no sé, en una reunión y alguien pone ya, hablemos de qué hacemos cuando hay tomas o qué hacemos sobre los murales de las salas que pintan nuestros estudiantes y cómo se llegan a ciertos acuerdos cuando cambiamos de año. Cosas bastante cotidianas y también cosas grandes y chicas, pero que sin esa metodología hubiera sido difícil llegar a trabajarlas de la manera que pudimos y analizarlas colectivamente. Entonces creo que eso fue para mí súper potente del taller de narrativa y corporalidad docente. ¡Días! ¡Ya le dije! ¡Ya lo vamos a ver! ¡Ya! 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 Esta escena es contingente, concreta, que tiene sus personajes y me da la impresión de que si veo a la chiquilla que está colapsada en términos de esa angustia, también yo veo en lo cotidiano acá a los estudiantes cuando están en euforia, cuando están en enamoramiento pleno, cuando están en ruptura. Hay una especie de manifestación emocional frecuente, me parece que es propio de la edad. Y es una especie de privilegio, según mi manera de vivir. ¡Caminemos! No, pero es que no quiero, por favor. No, necesito calmarme. Yo quisiera como un poco preguntar sobre cuando
una niña te dice como, tengo un crisis de pánico así, por favor, ven conmigo. Y yo creo que ahí entraste a un juego que no te puedes deshacer. ¿De qué hago? La llevo del instituto, la llevo de la psicóloga. ¿Cómo la puedo llevar? Tengo los otros que se están pegando y al fondo los otros que están fumando en el patio, los que están fumando en todos lados. ¿Qué voy a hacer? No sé qué puedo hacer. Vamos, a ver si te puedo ayudar. Alex, la única manera de ayudarme es que me acompañe fuera del colegio a fumar. ¿No podí decirle no, así como que deshacer? ¿Sí? Porque por algo te lo están diciendo aquí. Y yo creo que ahí es como entrarte inmediatamente en una situación compleja y como tal, tienes que hacerte cargo. En que íbamos a tratar de reflejar aquí nuestra identidad, ¿cachai? Como curso. Y... ¿Profe, qué es este ojo? ¿Qué es este? Este es un muralito, voy a buscar. ¿Para qué sirve el ojo esto? Hermano, dibuje, ¿no? Sí, tío. Escucha, tenga que fluir, tenga que fluir. ¿Cuál está quedando bonito? Yo no sé, qué bueno. ¿Te refleja o no te refleja? Creo que igual le va a gustar. Cabrón, ¿refleja la mirada? Sí. Ser profe del CONFE es saber que todos los días, en la medida en que se abren estas cosas, van a aparecer un millón de preguntas nuevas. Como darle una vuelta a cuando emergen estos conflictos. Como, ¿por qué verlo? Ojalá no verlo como un problema, sino verlo como una interrogante que se abre. Y que obviamente que va a generar roce y todo, pero... Supongo que ese también es como el desafío de la comunidad, estar abriendo los sentidos, no cerrándolo, que es lo que hacen otros establecimientos. Y este mural está diciendo lo que en este momento ustedes como curso quisieron decir. Pero también como están en la calle los murales, pueden seguir estando, ¿no? O sea, ¿se pueden borrar? Sí, pues hay gente que lo borra. ¿Y no pueden estar para siempre? También hay otros que están para siempre y que lo restauran. Conocer otras herramientas que nos permitan hacer análisis y reflexión sobre nuestro quehacer, sobre el proyecto, me parece siempre muy interesante, ¿no? Sobre todo nosotros que estamos un poco atrapados con el tema de la racionalidad, ¿no? Entonces como que todo es planificado y todo es con objetivos, de pronto incorporar otras herramientas permite que se visualicen miradas que en lo más racional no aparecen. En la realización de este taller he recordado mucho esos años. He pensado cuánta diferencia hay entre este lugar y el que yo estudié, y por qué, aun cuando me relacioné con ese tipo de gente, estoy acá y no allá trabajando. Debe ser que siempre escuché mucho a mi abuelo, pude grabarme bien adentro de dónde veníamos y a quienes debíamos servir. Cada vez que he salido del CONFE rumbo a mi casa, que queda a pocas cuadras de acá, me resuena la centralidad de la palabra proyecto. En las dos últimas sesiones, algo de eso se me reveló, y es que pareciera que en este lugar, en el que hay un proyecto diseñado por quienes conforman esta comunidad, las cosas no están del todo claras. Hay posiciones encontradas y disímiles, y hasta antagónicas sobre cuestiones que se podrían considerar centrales en ver y hacer una escuela. A propósito de una de las representaciones del Teatro Foro, me di cuenta que un proyecto implica todo el tiempo y para todas las situaciones tomar decisiones sobre qué incluir y qué excluir. El desafío de eso no es solo dirimir entre quién jubila y quién no, qué tipo de compañía de teatro se hace, a qué estudiantes atender en su crisis y a quiénes dejar por un momento un poco más solos, o qué mural se borra y cuál se deja. Un proyecto implica, parece, además pensar esas experiencias y disyuntivas siempre es en tiempo presente, no como algo dado y cerrado. Con algo que yo me quedo es que si logramos transitar en ese otro pedazo del humano y lo incorporamos, la mayoría de las fragilidades se van a ir haciendo más comprometidas. Vamos a poder abordarlas con más cariño que con compromiso, con más convicción que con reflexión.
mi parte como favorita del taller era el inicio, porque era como salirse de la lógica, como trabajar y relacionarse con eso, como que eso lo valoro mucho, como desarrollaron el tema de la corporalidad y como nosotros nos fuimos relacionando en otros ámbitos. Por ejemplo, no sé, pues las dinámicas de baile que se dieron hoy día, las dinámicas de observar los cuerpos, de imitar los cuerpos, que igual eso es como súper importante dentro del aula, porque uno puede como conocerse a través de eso y de aprender a relacionarse. ¡Vamos! ¡A la una! A las 2 y a las 3, comienzo a caminar lento, lento pero intenso, lo miro a los ojos. No le saco la mirada de los ojos, bien desafiante. Voy frente a frente, me quedo congelada y le doy un abrazo. Muchos de los ejercicios que se hacían al principio trabajaban habilidades de comunicación y capacidades subjetivas que eran súper, que después tenían pleno sentido lo que venía después. Entonces, yo en ese plano creo que fue muy, muy bien pensado el taller. Son muchas las experiencias acaecidas en todos estos largos años de docencia. Es difícil acordarse en este momento de una en especial. Pero el ejercicio que nos piden es ahora, y me remitiré a mi nuevo enfoque de mi carrera. Un alumno se acerca a mí para solucionar un problema inherente a una investigación pedida por un profesor. El enfoque dado para resolverla no le agradaba mucho. Pidió mi opinión y eso, y juntos desarrollamos un nuevo enfoque que lo dejó más satisfecho. Se retiró de la sala con su tarea realizada y luego de varios días se acerca y me da las gracias, pues su investigación y enfoque dio buen fruto. Lo miré, puse mi mano en su hombro y le di las gracias. Me preguntó por qué. Le conté que pensaba que este nuevo enfoque a mi labor me apartaba de mi razón de ser, docente. Y por confiar su problema en mí, y juntos resolver su investigación acerca de su tarea. Le dijo algo que nunca olvidaré. Usted nunca dejará de ser profesor. Claudia, si quieres yo cierro y bajo la llave.